Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Por aquí, sí. Oye, muy buenas o días, tarde, noche, cuando quieran ver el video, ¿eh? Porque estamos medio desfasados con la hora y todo eso. Bueno, antes de todo, saludarlos y por supuesto darle las gracias por seguir la página y darle me gusta también a la página de Chicografo Gameplay y por supuesto buscarme en YouTube como Chicografo. Hoy seguiremos con Assassin's Creed Origins. Un gran problemita tuve ayer, ¿no es cierto? Ayer tuve un gran problema, ya que estuve haciendo mucho rato de conexión, de grabación, de todo eso, ¿no es cierto? Y no grabó nada. ¿Por qué? Porque se actualizó el Windows y yo grabo en un Note. Entonces, ocupo la pantalla para ocupar el Play, porque juego en Play, sí, juego en Play, soy pobre. Porque para muchos es pobreza esto y de hecho es causa de risa de hacer transmisión o mostrar un gameplay en un Play, para la redundancia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hoy en día todo es bullying. Todo es bullying. Bueno, muchachos. Qué bueno que ahora sí, haciendo las pruebas, se haya desconfigurado Windows y me había que actualizar, se desconfiguró el mic, se desconfiguró todo, 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 todo. Así que, bueno, ahora sí estamos bien, así que vamos a hablar sobre lo que estamos, que sería el Assassin's Creed. Y reiterando el lugar donde estamos, o sea, la cantidad de Assassin's Creed que hay, y por supuesto, en orden cronológico, yo reitero, estamos jugando el Assassin's Creed Origins, que es, en mi particularidad, uno de los primeros donde se muestra el cómo comenzó el asunto de los asesinos, que no eran malos, como lo decía la película. Si mal no recuerdan, ¿se acuerdan que la película decía, no, es que tú tienes el gen del mal, por eso has sido violento toda tu vida, y has sido un hombre muy malo? Toma, toma. No, nada que ver. El contrario. Era parte, lo que te explican aquí, es parte de. ¿Por qué? Es en el ADN está escrito capas y capas y capas y capas de dónde viene tu descendencia, ¿no es cierto? De tus antepasados. Sin embargo, en la película matan eso un poco. Lo matan bastante, diría yo. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es hablar de que tú tienes el gen del mal, entonces tú pertenecías a los asesinos, ¿no es cierto? A la orden, en contrario, en contra, que luchaba en contra de la orden templaria. Lo cual no es así. Bueno, en parte. ¿Por qué? Porque en el Assassin's Creed primero, ¿no es cierto? El de Altair, el que está en Masyaf, ¿no es cierto? Habla un poco de que está con Desmond Miles se acuesta en el Animus, ¿no es cierto? Y empieza a viajar de que su antepasado era Altair, un gran asesino de parte de la orden que estaba en contra, valga la redundancia, de la orden templaria, era de la hermandad de los asesinos y bla, bla, bla. Bueno, en este caso, aquí en el Origins, vamos a ver muchas cosas particulares. Ejemplo, vamos a ver de dónde viene la A del Assassin's Creed, qué simboliza la A del Assassin's Creed y qué es realmente o cómo le dan el comienzo en este juego, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, hablaremos de. ¿Dónde lo tengo? Herramienta, amiga. Venga para acá. Esto. ¿Qué es? Uf, ya lo saben, ¿no es cierto? Los fanáticos que somos del Assassin's Creed lo tenemos. Esta es una copia. Una réplica de lo que es el arma oculta o la hoja oculta. Que esto sería lo que los asesinos ocupaban en el tiempo, ¿no es cierto? Del juego. Ahora, ¿no es cierto que en el juego en la trilogía de Ezio Auditore y otras trilogías más, hablan de esto, del corte de dedo, que hay que hacerlo como pacto? No es así, no es un pacto, es un accidente, weón. Es netamente un accidente, ¿por qué? Porque cuando a nuestro querido amigo Bacek de Siwa le pasan, esto es una hoja oculta, le dicen. Bueno, está en español el juego, tú sabes que todo lo que es Ubisoft es español, entonces todo el rato está lo mismo. No te pasan aquí, la hoja oculta. Te pasan ahí con el pájaro. Uy, qué. Entonces, te pasan la hoja oculta y este weón de Bayek de Siwa dice, oh, está filete. No le dice así, pero es para que lo entiendas, porque sé que hay gente que es vulgar y hay gente que es más educada y que sabe, tiene más dicción. Sin embargo, el que lo va a entender igual. La gente que tiene buena dicción y buena comprensión lectora, lo va a entender de una manera o de otra. Así que yo lo explico para la gente común y silvestre, la gente. Oh, bueno, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen? Sí, joder. Entonces, ¿qué pasó? En una de las batallas que tenía Bayek de Siwa,
Estaba peleando, entonces en un accidente hizo esto. A ver cómo se ve ahí. Ahí. Quedadito aquí, ahí. Se ve justo el de ahí. Y si yo abro aquí. No, este no, este no, este no. Ahí, ahí. Se pasa a llevar el dedo y se lo corta. Entonces el tipo queda. ¡Ah! ¡Me corté el dedo! ¡Ah! Y para el loli. Entonces se lo llevan y todo. Después Altair aquí podemos ver en el juego que tiene una vendita aquí. Pero por una parte es mejor. ¿Por qué? Porque al momento de uno pelear, empuñaba la mano y bajaba. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, por una parte era mejor. Ya, así comenzó el asunto de que ahora tienes que hacer el pacto de cortarte el dedito. Sí, pero era netamente para poder pasar bien la hoja. Pero en esto fue netamente un accidente. Un accidente, como se dice, un mal necesario. O sea, prácticamente fue así. Hoy estaremos con Cleopatra. Estamos en la batalla del Nilo, nivel 31. Una batalla en la que ya Cleopatra se unió a Julio César. Recordando que. Bueno, pasé todo eso en el video de ayer. Y da lata porque voy a tener que continuar donde quedé, que fue una hora de juego. Entonces, tuvimos que unirnos a Julio César. Cleopatra llega, como no podía, le voy a hacer un pequeño resumen hablado. Como no podía llegar Cleopatra al templo donde estaba, al sector donde estaba Julio César, se le llegaron Payek de Siwa con su señora Aya, más un tipo que era la mano derecha de Cleopatra, y dijeron: Oye, entremos, pero entremos a entregarle ofrenda a Julio César, cosa que dije: No, si son ¿cuánto se llama? Los Filaticai que le entregaron ofrenda a estos buenos. ¡Ya, po! ¿Y qué hacemos? Sí, pues nosotros pasamos, pero mira, esta tipa era como poner a Claudia Schiffer cortando tomate. No, si ya viene a cortar tomate, ¿a dónde la viste? Pues nada que ver, pues. Entonces, ¿qué hicieron? Envolvámosle una alfombra. Y dato curioso, en esa parte donde dicen envolvámosle una alfombra, así fue en la vida real. Cleopatra, para poder conquistar y poder agarrar el amor, ¿no es cierto?, de este tipo, más que todo, está lo que le interesaba en todo caso por el poder. Entonces, ocupaba así, tal cual lo dice la historia, utilizaba su belleza para manipular a los hombres. Entonces, desenvuelven la alfombra, pasan por todo el tejemaneje y tira la alfombra. Y pasa así. Y aparece Cleopatra. ¡Puta! Julio César, ¡toin! Le hizo. ¡Qué loco! ¡Qué chascón! Dijo. No, yo con esta me caso. Entonces ahí empieza la junta y dice: Ya, ahora juntémonos y hagamos un imperio juntos. Y empezaron a gobernar y ahí empieza a quedar la cola. Porque fue la desgracia más grande que tuvo Julio César. Y posteriormente, Marco Antonio. No Marco Antonio Solís, no, ese no. Marco Antonio. Que es otro gobernante que también se fue a picada por lo mismo. Exactamente por esta mina. Esta mina estaba maldita. Estaba maldita. La cosa era que, bueno, se juntan aquí y. Le hago el resumen completo, ¿no? Porque después. Sí, le voy a hacer el resumen completo. No aquí, no aparece aquí, pero se lo voy a contar como historia para que la gente lo sepa. Julio César, al ver de que empezó a gobernar y a aumentar su poderío, ¡pah! Y se empezó a volver loco, igual que Hitler, porque todos estos tipos son igual. Se repite la historia, es cíclico, todo esto es cíclico. Vuelve a pasar lo mismo. De hecho, el saludo de los romanos, ¿saben cómo es el saludo de los romanos? ¿Cuándo están los. ¿Cuántos se llaman los centuriones? ¿Le hacían así? ¿Y quién es ese mismo saludo? Era exactamente lo mismo. ¿Quién tenía el águila templaria? O sea, el águila perdida de la legión. Era lo mismo. Exactamente lo mismo. Se repite la historia. Roma llegó casi a los confines del planeta, del globo. Era grande. Ya. Resumen. Julio César, al verlo tan loco, pasó exactamente en su grupito cercano y en el Senado. ¿Qué iba a pasar? Todos los senadores, al igual que todos los gobernadores de Hitler y todos estos tipos que se volvieron locos con el poder, dijeron: Puta, ¿sabes qué? Este bueno hay que frenarlo. Está poniendo bueno. O sea, ¿quiere tomarse el poder? ¿Qué hacemos? Sí, pues, paguémoslo vos porque lo cague. No queda otra. Julio César tenía su mano derecha, que me parece que era Brutus, según el nombre, algo así, Brutus, algo así. Entonces estaba en el Senado él, picándose a choro con todos los diputados, senadores, ahí estaba la cola. Y llega Brutus y ¡fua! Le planta una puñalada por la espalda. Por adelante, por el lado. Bueno, pero fue una puñalada. ¿Y qué pasó? Los diputados y los senadores se hacen así. Una más, una menos. 25 puñaladas. De 25 puñaladas murió Julio César. Entre senadores. Yo cacho que hasta la señora que barría ahí pasó y dijo: ¡Yo también! Porque ya estaban chatas, po. Estaban chatas. Entonces, así murió Julio César. Posteriormente, eso, ¿quién se quedó de reina? Cleopatra, que valió
Onco. No sirvió de nada. ¿Qué hizo? Enamoró a otro. ¿A quién? A Marco Antonio. Marco Antonio tenía una señora, también estaba casado y todo eso. Sin embargo, miró a Cleopatra, que ella se le presentó, y dijo, oh, la mina linda, dijo, yo con esta me caso. Se lo estoy diciendo vulgarmente para que lo entiendan. Así fue. Marco Antonio ya estaba casado. Sin embargo, aún así, este tipo dijo, yo me voy a casar igual, ¿qué tanto tal? Tengo poder, ¿qué tanto? Hizo lo mismo. Se unieron, hicieron poder, empezó a volverse loco este tipo y se trastornó. Esta mina estaba maldita, definitivamente estaba piteada. Bueno, la cosa es que ahí empieza la primera historia de Romeo y Julieta. Bueno, ¿y qué tiene que ver Shakespeare, bueno, esta vez? En las batallas que estaba Marco Antonio dando jugo por otro lado, no había correo, ni WhatsApp, ni mail, ni una... ¿Qué pasó? Le llegó el aviso a Cleopatra que Marco Antonio había muerto. Chucha, ¿qué pasó? Uy, se murió. ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer? Decía, se me murió. Yo no puedo ir sin él, dijo. Oh, ¿qué voy a hacer? Ya se me murió Julio César, ¿qué hago ahora? Pesca una de las serpientes que ella tenía, porque ella manipulaba veneno y serpiente. Entonces sacó un poco de veneno y dicen que pum, se pegó un pinchazo. Otros dicen que se puso netamente la cabeza de la serpiente y se mató. Y llega Marco Antonio, po. ¿Qué te pasó? Y se volvió loco. Vio a su amada, dijo, oh, se me murió, la peor es nada. Bueno, el carerraja, porque estaba casado, igual tenía otra pareja. Y al ver a su señora, a la mujer que él tanto amaba, estar enamorado. ¿Tú estás enamorado? Marco Antonio pesca un cuchillo al revés. O sea, esta es la empuñadura. Se lo puso así. Y se tiró de guata al piso. O se tiró contra la muralla. Bueno, ahí no está bien claro. Y se mató. Fue la primera historia de Romeo y Julieta que después se pasó y se pasó y se pasó entre los escritores y bla, bla, bla. Así que, vamos ahora a jugar mejor, porque veo que a algunos no les gusta la historia. A mí me encanta. Es mi sueño frustrado de haber sido historiador. Así que sin más preámbulos, muchachos, vamos a jugar. Bueno, como veremos acá, ya estamos con Bayek de Siwa, estamos en el nivel 31, en el último video, no me acuerdo cuándo lo hice. Sin embargo, vamos a darle. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ir a pelear. Entonces, ¿qué tenemos que ir a pelear para allá? Tenemos que ir a pelear para allá. Apartaos ahora. Tenemos ventaja. Tengo que tener cuidado. Otro más, en serio. Aquí está el temerario. Pronto estarás con tus dioses. Bueno, siempre hay que pelear con tipo grande 30. ¡Oh, anda la cosa! Por fin luchamos. ¿Estás listo para el final? Prepárate para el juicio, Septimius. Muy pronto estarás en la Duat. Imaginaba a los Lechai con más furia. Normal que conquistáramos tu país tan rápido. ¡Ah, tú habla, perro! ¡Pronto conocerás mi furia! Con esto lo matamos. ¡Uy! ¡Qué bien! Diré que moriste como un héroe, no como un traidor. ¡Te enfrentas a un juicio, Septimius! ¡Cesa en tu inútil! Confirman muerte, ya. Bueno, estamos peleando ya casi en el final aquí. Julio César manda a matar. Bueno. Me echabas de menos. Ah, este tipo fue el que mató a la cabrita chica, a la niña chica. Ya. Se olvidó esa parte. ¡Alto, Bayek! Septimius es romano. Será juzgado con nuestras leyes. Y ahí empieza a tirar el culo para la mora, ¿vieron? Lo otro, fíjense bien en el rostro de Julio César. ¡Mató a mi hijo! Sí, pues él mató al hijo. A Julio César. Bueno, Julio César, mátalo nomás. Él mató al hijo.
al estar tan estos tipos embobados. Ya, ahí viene el otro. Él es el hermano de Cleopatra. Se casaron para mantener el linaje. Sin embargo, Cleopatra se alejó de él y se por eso fue a buscar a Julio César y más emperadores. Pero él no era malo, pero lo habían mandado a matar. Sin embargo, igual muere. Que la historia es así. Muere. Los mandan a matar y muere. La cosa es que Cleopatra era mala, mala. Después mata a su hermana Cleopatra. Según la historia, ella sintió típico, típico piojento. Yo lo digo así con todo respeto, ¿eh? Típico piojento que llega al estado cricket. No, estos buenos me quieren matar. No, estos quieren hacer un complot contra mí. Todos me quieren matar. Manda a matar a mi hermano. Manda a matar a mi hermana. La loca se volvió loca, po. Mal, 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 mal. Y ahí se dieron cuenta. Bueno, a lo largo del juego, Bayek de Siwa y Aya hicieron toda la pega de limpiar para que estos tipos pudieran gobernar bien. Y eso le pasó a muchos y le sigue pasando a mucha gente que está ahí escondida. Y a mí también me pasó. Ayudamos a gente a que llegara a triunfar en la política y nos dieron la cortada y después nos mataron a la cresta. Así que saludo a todos los que ven el video y se acuerdan de todos los, a todos los políticos que ayudamos. Por eso, no hay que confiar en ellos. Lo digo con base. Recuerden darle me gusta a la página Chico Grafo Gameplay en Facebook y en YouTube. Búsquenme como Chico Grafo, ahí están todas las informaciones de los videojuegos y, o gameplay que yo hago, porque me gusta hacer los gameplay. Hacía directo, sin embargo, por la calidad de audio, la calidad de imagen, más que todo la imagen, se veía mal y no sabía, porque yo soy novato en esto y no sabía que podía subir videos así de esta manera cuando yo juego así. No me siento tampoco tan solo, porque a mi señora no les gusta mucho estos juegos, a mi hijo tampoco, no se los muestro porque es muy violento. Y por eso, así que eso. Chico Grafo, búsquelo por YouTube y en Facebook. Por lo que hemos luchado tanto tiempo, es ahora nuestro. Hemos vencido a nuestro enemigo. Solo yo puedo guiar a Egipto a la nueva era de prosperidad. ¿Cacharon que estaba ahí o no? El tipo ese que supuestamente... Bueno, el tipo que mató al hijo de Bayek de Siwa. Para que vean cómo da vuelta la vida ahí. Oh, tengo problemas de audio, parece, ¿o no? ¿Se escucha bien o no? Debe escucharse bien. Esperemos que se escuche bien. Dais la razón a Septimius y nos expulsan del palacio. ¿Viste? Comprendo el odio en tu mirada, pero escúchame. Habla rápido, o puede que te la veas con mi espada. Ya no requerimos tus servicios. Cleopatra te ha dado oro. ¡Oh, qué casualidad! Lo siento, Aya. ¿Lo sientes? Se lo dimos todo. Le dimos la maldita corona y ahora le defiende. ¿Y dónde está la justicia? Septimius iba a ser juzgado por Roma. ¿César protege a la orden? Es preciso pactar para que reine Cleopatra. El asesino de nuestro hijo es vuestro aliado. Haremos cuanto haga falta para matarlo. ¿Lo entiendes? César os culpa de la muerte de Ptolomeo. Un faraón, un dios, Bayek, no puedo hacer nada. Al infierno con César. El pacto lo hice con Cleopatra. Dame tiempo, Aya. Puedo arreglar esto. Hasta entonces, por favor, cuidado. No todo es lo que parece. Traidor. Y una vez más traiciona. Como en todos los juegos de Assassin's Creed, los traiciona. Los buscan. Los quieren matar. Vamos a ver qué va a pasar ahora.
tantas palabras y no sé qué decir. Cleopatra fue corrompida por Roma y nos ha traicionado. Arderemos con Egipto. La orden es más fuerte ahora. Tiene a Roma. Ya se empieza a hablar de la orden, ¿cachai? Se empieza a hablar de la orden. Me equivoqué. Es culpa mía. Cuando murió mi hijo, respondí con ira y con rabia. Pero eso solo los fortaleció. Somos distintos, pero luchamos juntos para sentar a Cleopatra en el trono. Fue un gran error, totalmente error. Pero al menos eso nos ha unido. Exactamente. Ahora los enemigos se ocultan tras coronas. Trabajan a la sombra de reyes y reinas. ¿Quiénes trabajarán a la sombra del pueblo? Nosotros. Algo ha surgido de todo esto. Algo que empieza ya. Debemos seguir luchando y defender la libertad del pueblo. Por pequeña que sea, esta hermandad es la esperanza y no necesitamos ninguna corona. Nuestras creencias, nuestros valores y nuestro credo nos unirán. Empezamos. Y prometo que para todos los hijos de Egipto voy a ser el padre que no fui aquel día en Siwa. Por la hermandad. Y ahí empieza la hermandad, buen choro. Ahí empieza. Es cierto. Me equivoqué de Dios. ¡Ay! Escuchar a una mujer, weón, decir que se equivocó y... Tenías razón. Me equivoqué. Tomó el cetro de Alejandro. Juego tenía que ser, po. Ficción. Estaban obsesionados con su tumba. Es la clave. Destruiré a Cleopatra por todo lo que ha hecho. Centrémonos en lo más inmediato. ¿Qué nos queda, Bayek? Dime una sola cosa que nos quede. Siwa. El resto de nuestra tierra. Claro. No podemos parar allá. Debemos encontrar al asesino de Jaemu. Sí. Y no fallaremos. ¡Guardias, al frente! Otro montón de cadáveres nos dará la razón. Sí. Y no fallaremos esta vez. Un poco de guataje, que no sé si se escuchará bien. Hace mucho tiempo que no pasamos juntos más que unos pocos días. ¿De verdad? Parecen minutos. Vaya. La senda que recorremos no es nada fácil. Solo si piensas en días, no en objetivos, Bayek. Vamos, hay que darse prisa. Aquí hay guardias. En este asunto hay algo que no me cuadra. Algo turbio. ¿Son romanos, hombres de César? Creo que tenemos problemas con el audio, pero lo importante es que se escuche mi voz mientras yo les voy relatando qué baja, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso. Los guardias nos van a buscar aquí. ¿Cómo están peleando ahí al fondo? ¿Creéis que me vais a detener con eso? ¡Ja! ¿Apolodoro? Hay que salir de aquí. No tendríais que haber venido. Al menos aquí encajamos. Al fin.
te muevas, te Flavio estaba detrás. Lo siento. Flavio mató a Gemu. Vinieron aquí. Me quitaron el orbe. Van a Siwa. ¿Siwa? Vaya, allá. Vuestro pueblo peligra. ¡Id ya! Cagua por lo duro. Bueno, se supone que estaba el orbe acá. Y bueno, todos conocen el orbe, ¿no es cierto? El fruto del Edén que conocemos nosotros en el famoso Assassin's Creed clásico, donde está, bueno, yo hablo antiguamente porque es el primero, ¿no es cierto? El primero de donde está Altair de Masyaf. Entonces, todo eso ha pasado durante años, se supone, ¿ya? Así que ahora vamos. Ahora hay que ir a las afueras del ritmo. Ahí seguimos avanzando. Cojo el guavente. Recuerden ponerle me gusta a la página. Darle me gusta. Si quiere compártalo con los amigos, con las amigas, la gente que le gusta la historia. Y si hay algo que se me fue de la historia que estaba hablando, ustedes le ponen ahí: oye, te faltó esto, o te equivocaste. Sí, uno, tanta historia en la cabeza de repente se le olvida. Puedes mezclar la Segunda Guerra Mundial, puta, la Revolución Francesa, y se te va toda la mierda. Así que se te mezcla todo. Y todo es igual. Si es que, así son todos los conflictos bélicos: traición, mentira, superioridad, falsedad, encubrimiento. Como si una plaga hubiese asolado el pueblo. Obra de esa víbora de Flavio. Hace tiempo que deberíamos haberle sacado las entrañas. Vayamos a la cámara. Mira, cagadita. Bueno, estamos llegando a Siwa, el gran lugar donde vivió gran parte de su vida Bayek. Deben de ser hombres de Flavio. Tiago, ven, ven, vamos para allá. ¡Acabad con los intrusos! Uno menos. ¡Oh! Me bajó de un lanzazo. Cagaste, curioso. No está iglesiando. No podemos perder en esta. Uy, la vimos. Ya, vamos allá. Vamos junto a nuestra pareja, ¿no es cierto? Ah, ya. Igual falta caleta, como que teníamos de ir al lapa, ¿no? Vamos, sigamos barriendo. Estamos jugando el Assassin's Creed Origins, donde comienza toda la historia de la famosa hermandad. De ahí el nombre que ha circundado durante siglos y siglos y siglos y etcétera. Porque decir etcétera, etcétera es una redundancia y una pulcredad, como le digan en la Real Academia de la Lengua Española. Era Flavio todo el rato. Trajo a César y a los romanos aquí para conseguir el poder. Sí, obvio. Nos fiamos de él. Bueno, qué obvio. Hicimos mal. ¿Qué pasa por allá? ¿Puedo subir por aquí? ¿Subir por ahí o no? Vamos por acá. Lo bueno que se puede subir aquí, en los juegos posteriores, me refiero a años, no de lanzamiento, ojo, a años, no de lanzamiento, no se puede, por la gráfica y todo eso. Ah.
habitación. ¿Dónde está la cámara? Oh no, me voy a quitar la cámara acá abajo. Abajo está mal. Tiene que haber una parte donde se vaya la cámara. Ah, está acá. Ahora me acordé. Ya, sí, está aquí. Debe que había que meterse por acá. Aquí, allá. ¿Qué onda ya? Pues si ya estoy aquí. Ah, de la izquierda, bajar, estoy guayando. Ya. Quiero bajar a la cámara ahora. Sé prudente. Si vi ave, y mi manera. Se sanguino, a sepulcro. ¿Quién queda en la cola? ¡La cámara se abre, despierto! Mira, la cámara. Parece que les da miedo abrir la puerta. ¡Están huyendo! Cuidado, no sabemos qué hay dentro. Debemos descubrir qué ha pasado. Bayek, ¿es un sueño? Hemos entrado en la Duat. ¿Quién podría imaginar una tierra así? El hombre no debería acercarse tanto a los dioses. Este es como el planeta Tierra. Bueno, en ese tiempo no se sabía todavía que la Tierra era redonda. Oh, sí. Sí, pues sí, pues sí se sabía. ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Bueno, y aquí radiamos un poco en... Es la historia del mundo. Claro, en muchas cosas, porque aquí te siguen recalcando de que todo es cíclico. Ojo, todo es cíclico. Todo... Es Hexeza. Todo... Gira, vuelve a pasar, vuelve a pasar, vuelve a pasar. La historia de la humanidad siempre es igual. Y obviamente, aquí prácticamente es como que alguien más son los creadores y tenemos este fruto que da poder y también da destrucción. Debemos detener a Flavio. ¡No! ¡No lo dejaré aquí! Merece un funeral digno. Sí, pues el primer amigo que tuvo en Siwa. Que las primeras misiones que yo subí, no sé si estará, no creo que esté ya. De haber eliminado todos los directos que hice de este juego. Así que ya no, yo creo que ya no está. Adelante, Bayek. Estoy contigo. Hepzefa no sabía nada de la orden. No tenían razón alguna para matarlo. Flavio le arrancó el corazón para enviarme un mensaje. Fue él quien mató a Gemu. Esposo mío, acabaremos con esto. Él lo pierde. Saca el cuerpo de Hepzefa de la cama. Bayek. Encontraste al pobre jefe. Vi lo que pasó. Fue horrible. Los romanos entraron en la cámara. Septimius y Flavio. Tenían el mismo báculo. Ese báculo se ocupa, me parece, en el Revelaciones. Con uno de los Borgia, me parece. Entraron allí y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. La aldea entera perdió el juicio y se desplomó. ¡Oh!
¡Han destruido Siwa! ¡Deben morir! ¡Hay que poner fin a esto! Bayek, Aya. Las oraciones de todo un pueblo os acompañan. Daremos descanso a Hepzefa. Después, buscaremos justicia. He pegado, divagando. Bueno, antes de todo, recordar también el... Sí. Que vengan los embalsamadores. Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón. Y que Hepzefa pueda caminar libre en el campo de juncos. Ya, antes... Hepzefa, viejo amigo. Ya, pues, vaya, déjame hablar, pues bueno. Ahí sí. Orden cronológico, el cual estamos jugando. Que yo no voy a respetar. ¿Por qué? Porque vamos a saltarnos varias cosas. Origen. Estamos jugando este. Luego Andriel Odisea. Assassin's Creed Mirage. Valhalla. Assassin's Creed de Jerusalén, el de el antiguo de Play 3. Assassin's Creed 2. Ezio Trilogía, ¿no es cierto? Donde están Revelaciones y el Brotherhood. Assassin's Creed Black Flag. Assassin's Creed Rogue. Assassin's Creed 3. De donde sale jugando con los Tomahawk y todo eso, ¿no es cierto? Assassin's Creed 3 con la inclusión, porque tenemos una morenaza que está vestida de todo lo ay, espectacular y pa, 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 y mata todo. En Revelaciones, no, miento, Liberación. Es una esclava que se viste así como los asesinos, como un... como un personaje de la historia, ¿no es cierto? De la época colonial. Creo. Assassin's Creed Unit y Assassin's Creed Sindicato. ¿Ya? Ese sería el orden cronológico. Añoro nuestras charlas. Para que lo vayan sabiendo. Voy a jugarlo en orden cronológico. Origen. Luego voy a jugar el Odisea. Que es buenísimo. Hepzefa habría querido que tuvieras esto. El arma que tanto apreciaba. Es un honor. Nivel 32. ¡Oh! Estoy en lo de bloqueo. Espada normal. Ya hay que hacer una misión. Hay que darse la vuelta. Ya. Cuidado, chiquillo, cuidado. Ah, no, está dentro todavía. ¿Cuántas cuevas hay aquí, metida? Esa cueva. Ah, aquí para allá. Aquí para allá, estoy moviendo. El efecto de. ¿Cómo se quema? Ay, 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 que te quemo la cabeza. Unos aldeanos atraparon a un legionario para interrogarlo. Flavio se dirige a Cirene y Septimius a Alejandría. Yo mataré a Flavio. Hay una granja en la frontera de Cirene. Puede que allí alguien haya visto pasar a Flavio. En cuanto a mí, le arrancaré el corazón a Septimius. Parece que la tragedia nos sigue a donde vayamos. Quizá deberíamos aceptarlo. Es duro. No quiero abandonarte, pero... Cada vez que piense en ti, pensaré en Gemu. No. Y en todo lo que hemos perdido. Yo también. Mientras tanto, mataremos. Adiós, Aya. Oh. No fue a Aya por la chus. Ya. Cagaste. LJ, nos fuimos. Creo que debería haber pasado junto a una granja. Que la atamos. Bueno, aquí se separan Aya con nuestro personaje Bayek de Asiwa. ¿Por qué? Porque lamentablemente estaban unidos para poder cambiar todo. Obvio, perdieron a su hijo, perdieron todo. Bueno, la gente que ha perdido un hijo sabe de lo que estoy hablando. Debe ser horrible la sensación, el mundo se te viene encima. Si tenés vicio a la mano, te vayan los vicios. No es una excusa, pero si no tenía apoyo, ni familiares buenos, ni amigos buenos, te vaya al hoyo. En este caso, se dedicaron a matar, a poder vengarse, a poder hacer la hermandad y poder hacer los negocios sucios, turbulentos, que a ellos les saciaban la sed de venganza.
Ya, equipo. Vamos a cambiar nuestra espadita. ¿Tú dices espadita? Aquí. Esta tiene nuestra espada nivel 32. Excelente. Y vamos a poner como secundaria. No, vas a secundaria esta buena. Escudillo. Tenemos el escudo. Nivel 27 que tiene 600 tanto de protección. Perfecto. Bla 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 bla. Tenemos aquí, tenemos acá. Sabate, sabata, sabadú. Llama, 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 tapudú. No hay nada. Arco 68, nivel 32. Buenísimo, ya. ¿Y aquí por qué tengo otro? ¡Ah, es un regalo que me dieron! Es un regalo. Ya, ya, no importa. Otra vez. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esta espada ya la tenía, hombre. Ya, bueno, hay que ir armando a nuestro querido amigo Bayek. Y vamos a ir viendo qué más, qué más, qué más, qué más tenemos aquí. La masa. El Asha. La Asha. ¿Y por qué la mató, compadre? Con la Asha. Ah, por la Asha, entonces, por la Asha. Estamos. Habilidades. Tenemos poder de Zenu. Armas que no van a servir de nada porque ya estamos avanzados. Así que no creo que. El ataque de cuerpo a cuerpo, adicional entre. Ya. Y punto de habilidad extra. ¿Se podrá? No se puede. Se puede. Ya, chao. Dice que tengo otro punto de habilidad, pero siempre pasa lo mismo que dice, que parece que falta. A ver, aquello no. Te falta puntos de habilidad. Te falta puntos. Ya, está callado. Ya. Vamos. Ah, perdón, tengo que ir al mapa. Ya, entonces nuestro enemigo principal está. Puta la cresta, madre, está para allá, po. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a esta misión secundaria nivel 36. Vamos a ir a la principal. Viaja a donde debería estar Flavio. Vamos a ir directamente al camino. Ponlo de aquí. Ya, vamos. Vamos a pescar nuestro camellito. Vamos a pegarle un chiflío. Ya vamos, camellito. Ya, vamos en dirección a la misión que se nos ha encomendado. Viaja a Cirenaica. Flavio debería haber pasado junto a una granja Cirenaica. Cirenaica. ¿Será de los Cirineos? Debe ser. Estamos jugando Assassin's Creed Origins. No se olviden darle me gustillo a la paginilla para poder compartirlo con sus amigos, que les guste la historia, que les guste el Assassin's Creed, sepan un poco más de historia. Si quieren verificar, métanse a Wikipedia a averiguar sobre la historia de tantos personajes que existieron. Obviamente, vaya y te sigo, bueno, va a estar, pero sí, atrás, Julio César, Apolodoro, y historiadores que los cuales Flavio no que estaba aquí metido en la época del Imperio Romano, ¿cierto? Viajando hacia donde está la cosita del coso, dijo. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Me pasó eso? Zenu es nuestra ave que se nos da para poder verificar terreno, verificar todo lo que envuelve el entorno, ¿cierto? En el Assassin's Creed de Altair o de Ezio Auditore tenemos el famoso sentido, que también apretamos un botoncito y descubrimos que está alrededor y todo eso. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el truculento? ¿Quién es el traicionero? ¿Quién es el falso? Y bla bla bla, chakiri makiri. Bueno, volviendo al resumen de historia, ya que el viaje es largo. Y muchos sabrán de que la mayoría de los imperialistas de Roma eran como el orto, eran todos malos. Eran fallos del coco, pues, mano. Entonces, ¿qué pasó?
El único, dicen, mejor gobernador de Roma, ¿quién fue? Muchos dicen que fue... Oh, ¿quién fue? Aparte de Marco Aurelio. Fue otro más, que no me acuerdo, que fue el que le puso fin a un montón de cosas. Pero Marco Aurelio fue uno de los pocos. Pero Marco Aurelio, si bien recordamos la película El Gladiador, hay un poco de historia ahí y otro de ficticio. Por ejemplo, el Cómodo no era el hijo real. No era el hijo real. Nunca lo fue el hijo real de Marco Aurelio. Fue un hijo adoptivo. Ya que Marco Aurelio no podía tener hijos y tuvo solo hijas. ¿Me entienden? Entonces, ahí apareció Marco Aurelio, o sea, Cómodo. Cómodo, que era un gladiador, que se vestía según las esfinges y estatuas que quedaron en algunas, porque otras las eliminaron, porque el bueno era penca. Habían estatuas de Cómodo y con vestimentas de pieles de león, porque él se decía un gladiador, un muy buen gladiador, pero que decía que él era la reencarnación de Hércules. Lo cual no le valió de mucho. La historia que te muestran, obviamente, en Gladiador es falsa. O sea, aparte que la mata el gladiador Máximo y que muere en la arena, no es falso. Pisoteada por los romanos. Mira. Esta será la granja que decía Aya. Alguien debe haber visto pasar. Y tenemos. Flavio les ha sorbido el seso. No es bueno, ni natural. Bailarán hasta que les sangren los pies. ¡Párame, Neruja, te lo ruego! Están todos trastornados. ¡Para! ¡No soy tu enemigo! Lo siento, es que era tan dulce. Una vez me ayudó a curar a un perro herido que cayó en un cepo. ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo he visto antes, en Siwa. Busco al devorador de almas causante, a Flavio. ¿El procónsul? Ese sucio saco de mierda mató a mi hijo, arrasó mi pueblo y ahora marcha por tus tierras a la luz de Amon-Ra. Ven, soy Bayek de Siwa. Revisemos la granja. Busquemos supervivientes. Praxila, de esta tierra de locos. Praxila, señor. ¿Por qué haría Flavio algo así? No son más... ¡Certus dole sig! ¡Uy, romano choro! ¡Bien! Vamos a la cola. Vamos para allá. Estaban en su camino. Voy a irme por acá arriba y voy a pescar a uno, ¿eh? Todavía quedan soldados aquí. Tengamos cuidado. ¡Ego ascendanti di dolor! Nene,
¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Capas rojas y el pusilánime con la cabeza de león. Escogieron a los fuertes, granjeros, mi hijo Cadet, todos. Luego vino él. Ojos oscuros, parecía un cuervo. Me dieron ganas de lanzarle piedras. Llevaba algo dorado en las garras. Lo mantuvo en alto y graznaba mientras caían ante él. Algunos por su mano, otros por sus seres queridos, contra natura. Todos gritando, llorando, corriendo, muriendo. ¿Cómo es que...? Nadie se fija en Nenet, la vieja de los ojos nublados. Pero yo en ellos sí. No grité. Me mordí la lengua hasta que me hice sangre. Encontraremos a los hombres. ¿Qué hicieron esto? Date prisa, niña. El cuervo voló al norte, al hogar de la cazadora. Eso graznaban los capas rojas. ¿Me traerás a Cadet de vuelta? Lo haré. Flavio también se llevó a mi hijo. Llevemos a Nenet a mi carro. ¿Vas a seguir a Flavio? Debo hacerlo. Señora, póngate. ¿Por tu hijo? Por todos los hijos. Debes echarlo mucho de menos. Cada segundo, despierto o dormido. Os volveréis a ver en el campo de juncos. Eso espero. ¿Nenet habló del hogar de la cazadora? Sí, Cirene, el refulgente pórtico de la conquista romana. Está al norte. Si Flavio está allí, lo encontraré y destruiré cada fibra de su ca. Cuando llegues a Cirene, busca a mi amigo Diocles. Le confiaría mi vida y la tuya. Es un magistrado que escucha a los demandantes en el ágora. Dale esto. Ojalá remita la locura en esta tierra. Yo rezo porque encuentres justicia, Bayek. ¿Por qué se llevarían al hijo de Nenet? La sombra de la ciudadela sobre Cirenaica es alargada. Los rumores dicen que el general Agripa y Flavio... Bueno, ya esto sería lo último que hay que hacer porque... ¿Acaso dudas? Y recuerden que al final va a aparecer la imagen de la A, de por qué es una A de asesino, que no es una A, pero iban a cachar, que se asemeja y aunque allí ya tenemos bastantes problemas. Os encontraré si puedo. ¿Cuál tengo que hacer primero? Vamos a una secundaria para subir un poco de nivel. Tenemos nivel 32. Y habla con Praxila en la clínica. Nivel 35. Manzana podría. Y tenemos que ir hacia allá. Pero vamos a ir hacia acá, a ver si podemos hacer una misión cortita para poder subir un poco de nivel, para no llegar, porque 32 me piden 35 de nivel. E insisto, es un nivel muy bajo, no van a lograr mucho, no van a avanzar nada. Deja de provocar al capataz. Lo último que... ¿El capataz ha mandado a un guardia? No nos estábamos quejando, estábamos trabajando. No soy un guardia, soy un Medjay de Siwa. ¿Es que os trata mal? Parece que os estáis partiendo el espinazo. No, comparados con los de Siwa en el acueducto, somos faraones. ¿Tuso? Tampoco hay que exagerar. ¿Hay algún problema en el acueducto? Un ingeniero arrogante, Vitruvio, está matando a trabajar a los nuestros. Ahora el ejército romano también está metido, y eso no es bueno. Iré allí a ver qué ocurre, Seni. Vamos a la Gudo. Eso que se ve ahí existe y existió. Eso que se ve ahí. Ahí al fondo, atrás de Valle, ¿cierto? Eso que está ahí. Aquí.
Tin, 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 tin. Ahí. Ya, todo eso es un acueducto. Los romanos fueron creadores de los primeros acueductos existidos y existir a nivel global. Y creadores e inventores de eso. Gracias a eso tenían agua que venía de las vertientes y canalizaban todo eso hacia los conductos de Roma. Los caminos, los trabajos de cómo hacían los caminos. Los romanos era increíble. Arcilla, tierra, arena, arcilla, tierra, arena, piedra, piedra, piedra. Hasta que así. Y pasaba unos bueyes con unas carretas con unos pesos gigantes donde iban aplanando todo y hacían los caminos. Ahora, hay un dicho que no sé si han escuchado, un dicho que dice: todos los caminos llegan a Roma. Bueno, se los explico. El dicho es literal. En Roma, cada camino llegaba a Roma. Era una raíz de raíces de raíces de camino. De un camino salía un caminito, otro caminito y otro caminito. Y otro caminito, y que ese caminito llevaba a otro caminito, y ese caminito llevaba a Roma. Y ese caminito de Roma llegaba a otro caminito, y otro caminito que llegaba a la calle principal, y así sucesivamente. Era unas venas de conductos que llegaban al corazón, que era Roma, ¿no es cierto? De eso, por eso dicen el dicho: todos los caminos llegan a Roma. De ahí el dicho, el por qué es así. Y así era. Y era más que todo para que los soldados encontraran su camino y llegaran a casa a Roma. Quizá el látigo haga que hables. ¡Basta! Mis obreros no tienen la culpa. O me envían soldados con medio cerebro o nunca encontraremos mi dioptra. El general Agripa lo sabrá. Un romano que defiende a los egipcios. Patético. De paso, decidle que necesito soldados de verdad que me ayuden a encontrar a los ladrones. Y así como ahora pasaba eso, también había en otras guerras inútiles defendiendo a los judíos. Había de todo. ¿Ven que es cíclico, que todo se repite y se repite? ¿Con qué eres tú el que está matando a trabajar a mi gente? ¿Tu gente? Son mi gente y los estoy manteniendo con vida en una situación cada vez más desfavorable. ¿Y tú quién eres, mi amigo egipcio? Bayek de Siwa, protector de este pueblo. Bueno, Bayek de Siwa, yo soy Vitruvio, y a diferencia de lo que se suele creer, no todos los romanos son tus enemigos. Si quieres ayudar a tu pueblo, ayúdame a mí. Me han robado mi herramienta topográfica, mi dioptra, para ser exactos. Sin ella, la construcción del acueducto no puede avanzar. Y los idiotas del general creen que han sido mis obreros. Quizá puedo buscar esa tal dioptra. Con ella, este río elevado fluirá hasta las granjas de Cirenaica. Habla con Devi, está en las obras. Fue el último en usarla. ¡Qué fortuna te sonría, Bayek de Siwa! ¡La tenemos! Ya, un momento. ¿Eres Deddy? ¡Ah! Por las ardientes pelotas de Hades. Yo no la robé. Por favor, no me mates. ¡Deddy, espera! Es vos a matar. Tiago, espérate. Espérate. ¿No lo puedo agarrar? Ven, pues, ¿cómo se agarra? No, hay que agarrarlo. Ah, es parte del pueblo. Ya, aquí tenemos show, ¿eh? Tranquilo, no te haré daño. Solo dime dónde está la dioptra. Era la hora del almuerzo y mi mujer me trajo un muslo de pollo recién asado. Todo un detalle, ya que hacía una eternidad que... Delicioso, pero ¿podemos hablar de la herramienta del patrón? Tu almuerzo no resolverá este crimen. Ah, ya veo. Pues dejé la dioptra en la cueva y cuando volví había desaparecido. La robaron los lobos, los espíritus o algo peor. ¿Qué aspecto tiene esa dioptra? Como un brasero, hecho de tres partes. Hay una parte para ver, otra parte para medir. La encontraré, pero procura no morirte de un susto. ¡Ah!
Sí, pero eso está dentro de la cueva. Y hay otro lado, ahí hay otro lado. Y eso. Ya. Pues creo que tendré que meterme en la cueva. Métete en la cueva, wey. Ven, aquí hay una cascada. Y de aquí canalizaban el agua hacia los acueductos, donde se realizaba los drenajes y todo eso. Con eso tenían agua los romanos que cabros. Para que más o menos tengan un poco de la historia de que hicieron muchas cosas los romanos, si bien eran unos desgraciados, hicieron bastantes cosas buenas referentes a la... A eso. Agua, qué rico. Esto no puedo subir por aquí, me metí por el soldado. Ah, no, está bien, po. Está bien. Ah, ya, perfecto, aquí hay que subirse aquí. Así que los... Una guarida de bandidos. Así que los que robaron la dioptra no fueron los espíritus. Está buena la espada, loco. Se lo quité al tiro. Ya, ¿y qué pasó aquí? Ya, aquí tenemos una cuevilla. Es un lugar sagrado, incluso antes de que llegasen romanos o bandidos. Parece una pieza de la dioptra. Como los colgaban para amedrentamiento. ¿Qué?
¿Qué? جسم مهانه وقت امر وهاسو يربوي نزل. ¿Qué pasó? ¿Qué mierda pasó? Es de la herramienta topográfica. Los bandidos torturaron a este mensajero. ¿Qué carta tan emotiva? Hapti y Merope. Dos amantes separados por la opresión. Me recuerdan a Aya y a mí. Pobre Hapti. Podría estar en apuros. Voy a investigar. Será fácil encontrarlo con ese tatuaje. Nada que ver, por loco. Mariconcito, ¿te creí? Ya, le voy a lanzar el weón tirando precio. Ya, vaya. ¿Qué? ¿Oyes eso? Ojos abiertos, hermano. No puedes esconderte eternamente. Te esperaré. Nadie nos pillará desprevenidos. Vamos, insectos.
otra parte de la dioptra. Debería volver con Vitruvio. Antes de que los romanos la tomen con Dedi. ¿Es que una atalaya, Pablo? Es una atalaya. ¿Pero dónde está ese weón? Ya no está. Debe haber una atalaya aquí, po. Tiene que haber una atalaya. Ya, ya, de un tesoro no quiero. Ya, pero tiene que haber una atalaya por aquí cerca. ¿No hay? No. Ya, chao. Ya vamos a entregar el Vitruvio. ¿Cómo se llama? Vitruvio. Que es para medición. Ah, pero no hay camino aquí, po. Bueno, lo hacemos el camino si somos callos. ¡Es un callo! Tenemos que ir a vengarnos ahora. Ahora sí tenemos buen nivel. Con esa espada dejamos la cola, así que vámonos. Ya piteamos un tipo con nivel 35. Lo logramos, así que no creo que sea tan complicado. Vamos a ir después de esta misión. Nos iremos a buscar a Flavio. A que se acabe el juego. Y nos despediríamos. Sí, está diciendo. Llevo meses sin noticias de mi hijo. Y después de eso nos iríamos al Odiseo. ¿La tienes? ¿Tienes mi dioptra? Estaba en un campamento de bandidos allí arriba. ¿En serio? Algunos obreros decían oír susurros que venían de allí, que estaba encantado. Yo pensaba que no eran más que supersticiones. Ya me he encargado. Ahora nada te perseguirá, esté vivo o muerto. Excelente. Y ahora el general Agripa no tiene motivos para hostigar a mis obreros. Se ha vuelto más ambicioso desde que Flavio volvió de Sigua y eso no es nada bueno. Gracias, Bayek. Me has salvado la vida de nuestra gente. Te debo una. Qué fortuna te sonría, Vitruvio. Tu obra ayudará a mucha gente en Cirenaica. Ya, vámonos ahora. Vámonos a la misión principal, que sería Praxia ayuda a Magic para investigar el vídeo con Romanes para piripiripiripiripi. Tendrá que ver con Flavio y la hermana. Era la gripa. Ya, ¿y cuál es la misión principal? Vamos al toque. A morir nomás, ¿o no? Vamos nomás. Vamos nomás. Vamos nomás. ¿Dónde está? Vamos. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos para allá, ¿no? Pesquemos un callo. Quitamos callo. Chabela. Chao. Bueno, según la historia de la prehistoria, los camellos, porque es un camello que está como disfrazado de avestruz, los camellos fueron animales que estaban principalmente en la parte de Estados Unidos, en América. Y al emigrar llegaron a Egipto, pero principalmente son oriundos de Estados Unidos. De América. Eso es lo que dice, de América. Eso es lo que dice la historia. La prehistoria. Diocles está en el agro Sirene, en el Ácora. Sobre las llamas, Flavio quemará tus crímenes. Está la cola aquí a morir nomás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Da color!
Pasar un pórtico de seguridad. Así que vamos a jugar el Odisea posterior a este juego como continuación en cronología de año, tiempo, siglo, numerología. No, esto es años, antes de Cristo. ¿Ya? Cualquiera que robe Silcio será... Flavio ha convertido a este hombre en su portavoz. Sí, el Coliseo. Coliseo. Bonitos los paisajes. Bueno, lo otro de Assassin's Creed, lo bueno que tiene esto es que todos los diseños, todas las partes geográficas, estructuras, todo esto está hecho también al callo geográficamente. Por eso es que es tan bueno el juego y está hecho así. Así como los juegos de auto están hechos como igual, así como oh, le pudimos cambiar esta pieza y todo eso. Así se puede decir exactamente esto pasa lo mismo. ¿Un poema de amor? ¡Ah! Su mente enferma no tiene límite. La carga es más liviana cuando se lleva voluntariamente. Y grande es mi voluntad. ¡Eres Lexon! ¡Chao! ¡Oí! Regresó de Balacré trastocadísimo. Me exigía los impuestos del año. Quemaron mi granja cuando me negué. ¿Seguro que eran hombres de Leandro? Mi mujer decía que desafiarlos no traería nada bueno. Y siempre tiene razón. Leandro pagará. Tienes mi palabra. ¿Tu palabra, Diocles? ¿Se plantarán mis campos quemados? ¿Revivirán mis cabras? Estoy harta de ti y de esta tierra. ¿Tu palabra? ¿Qué extorsión te ha producido nuestro magistrado más venerado, egipcio? Fraxila me dijo que viniera. Soy Bayek. Ah, cómo cambia la cosa, ¿eh? Ah, caramba. Ah, caray. Vamos a la misión que nos falta. ¿Cómo va a faltar tanto? Oye, los juegos largos. Si es el único problema de estos juegos. Que de Assassin's Creed, el Odisea, Orígenes, Valhalla, y lo más probable que el Mirage también tenga el mismo problema, que hay misiones que te exigen bien, nivel y otra que son paja molía, que hay que bajar el gatito a la señora del árbol, que hay que ir a buscar el perrito que se le perdió a la señora, y te dan puntaje, y si no la así no la subís de nivel, pues sí, eso es lo otro. La estabilidad no volverá a Egipto, invasión tras invasión. Flavio va a hacer de Egipto una inmensa tumba. Gobierna desde la Acrópolis, pero se codea con los romanos. Rezo porque la suerte te acompañe, Bayek. Yo me ocuparé de su perro faldero, que es Leandro. Búscame cuando seas leal a Cirene. Gracias, Diocles. Es hora de que mi hijo entre en el campo de juncos. Ya, vamos. Mis afrosinis. Como la misión principal nomás. No necesitamos credo ni adoctrinamiento. No acechamos en las sombras. Avanzamos bajo la luz. Mira, y ahí, es un guiño. Servimos a las sombras para avanzar en la luz. Se ha convertido en los enemigos de la libertad. Salva, trabajamos en las sombras para proteger a la luz. Somos asesinos. Asesinos. ¿Para qué es que mo? Carambita, carambita. Está tocando una. ¿Cuánto se llama esa? Una. Ah, ¿qué nombre tienen esa? Se me olvidó. Chucha, no puedo salir con él. Ahí está, nivel 35. Nivel 36. ¡Oh! Nivel 36, pochoricuaco. Ya, vamos.
Vamos, no va a morir. Tenemos una espada cotota, así que cómo nos la vamos a hacer. Mella. Vamos, no va a morir. Un momento. El destino de nuestro fundador está en juego. Ya vamos, pues ya hagamos esa misión. Ya. Ya, ¿qué te pasó? No soy un Filakitai. Soy un Medjay. Ah, claro, debí darme cuenta. Esta gente no se entera. Nuestros amigos romanos no se toman muy bien la desobediencia civil. ¿Por qué protestan? Temen que le haya pasado algo a nuestro fundador, el gran Bato. El Barto. El centurión clausuró su tumba. Hay quien dice que profanó las tumbas. Garabateó una nota en la puerta y regresó tranquilamente a la Acrópolis. Por favor, alguien tiene que investigar sin alertar a los romanos. Y si ese alguien encontrase algo y se reuniese conmigo aquí, estaría encantado de ayudar. Encuentra el papiro, el papa la papiro coipo. Aquí hay que subirse por aquí, ¿verdad? Vamos subiendo. Vamos allí, que se te veía el ojete. Hay una piscinita, ¿no? No, yo pensé que se podía tirar un piquera. Los griegos también tratan con respeto a sus muertos. Y ahora sufren como los egipcios. Ya lo encontré. Sube, hombre. Qué linda la escultura, tan precioso. Mierda después por los bárbaros. No, muy alto. Uy, me rompí las patas. ¿Qué pasó? ¿Dónde tengo que ir ahora? Acá abajo. ¿Pero por qué dice que el papiro tengo que entregarlo allá? Ah, ya, perfecto. Me marca dos misiones, pues bueno. Y ahí esta misión tengo que ir para allá de nuevo. Los romanos no respetan nada. ¿Encontraste algo? Ya, pues yo llegué. ¿Pero por dónde? ¿Por acá? ¿Aquí subo? No sé, ya me perdí. Ya no, tiene que ser para otro lado. A ver, vamos para allá. Si alguna de esa cuestión de ahí me marca ahí. 46 metros. Debería meterme por aquí. Ah, caray. Uy, parece que tenemos un nivel muy alto. Metidos por ahí de nuevo. No hay nada. Ya yo creo que vamos a tener que ir para acá. Dice, investiga por qué la tumba de Bato está cerrada. Ya, pero si ya no lo hice. Y ahí me lanza que tengo que ir 46 metros para allá. Ya me imagino que voy a tener que irme por aquí. Por Angutu Limiti. ¿Tengo que meterme por aquí o no? Este sitio está muy vigilado. Tiene que haber un objetillo. Tiene que haber una cueva aquí por donde se pueda pasar para llegar al...
No, voy a valer verga. No, valgo verga. No voy a alcanzar. No hay ninguna cueva por aquí. Tesoro, tesoro, tesoro. Y se supone que lo que estoy buscando está aquí, a 71 metros. Pero no lo puedo encontrar, pues. Aquí. Ahí hacia abajo. Qué extraño, tiene que haber una cueva o algo por aquí. A ver. Yo creo que aquí hay un hay una cueva o algo. Tiene que haber un, una cuevita o algo. No aceptan. No, no hay nada aquí. Pero tiene que haber algo. No fue algo, no, 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 nada, nada, nada. No, nada. Mira los juegos, qué lindo. Puta, no sé, no, no sé dónde está. Voy a tener que buscarlo. Ahí está el otro papiro. No hay que ir para allá, ya. Me hueveo. Hasta agarrar misiones secundarias, po. Ahora tengo tu límite. Yo tengo que ir a 150 metros para arriba. Qué lindo. Te parece el jardín botánico cuando hay así. Aquí en Viña es así, es bonito. Hay de hecho una pérgola que es como romana. Bien bonita. Preciosa. ¿Y qué tengo que hacer aquí? No hay ninguna cueva aquí, nada, no. Se me tira para allá. Ya, tendremos que ir para allá, pero igual es raro. Me tira para allá. Está ahí. Y si me meto por ahí, tiene que haber alguna cueva o algo que baje por allá. Ya, vamos para arriba, ¿no? Eso es lo bueno de estos juegos, que te ponen el idioma. Si me ven, me atacarán. El idioma como nativo de cada. De cada ciudad que estáis. En, por ejemplo, cuando estáis en Francia. Te hablan así, le pupu, le pegue, le guaguá y todo eso. ¿Sí? No, aquí no hay ninguna pasada allá. Ya me estoy yendo a la mierda. No sé dónde está el famoso ollejo que hay que bajar. Nada, no te dice dónde. Qué fome. Ahora vamos a callar.
Oye, no, te callas, nivel 32. No, no, no se puede. Lo hizo bolsa, vos loco. No, no, sabes que no se puede. No, dejémoslo hasta aquí nomás. Después de hacer todas las misiones, subir de nivel y de ahí le damos guaraca. Ya, muchachos, voy a dejar hasta aquí nomás. Y de ahí seguimos con el final completo de lo que sería Assassin's Creed. Un abrazo enormecillo. Y nos estaremos viendo en otra ocasión. ¿Ya? Sí. Obvio, 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 obvio. Así que, bye. No se olviden. No se olviden seguir la página. Chicografo Gameplay. Acá abajo, Y recuerden, busquen en YouTube, en Facebook. Ahí va a estar todas las grabaciones de los directos. O sea, de los videos que estoy subiendo. Porque directo es un cacho. Cacho de... No. Por el momento no. Pero sí vamos a juntar más gente para poder hacer buenos directos y poder comentar un poco de historia, porque nos gusta hablar de historia. Y también, por supuesto, hablar referente a lo que estamos viendo del juego de Assassin's Creed Origins. Y posterior al Odisea, que se nos viene. Muy bueno, cabros. Muchachos, nos estamos viendo. Que estén bien. Bendición y respeto. Dios los bendiga. Sigan su rumbo. Disfruten de la vida, carpe diem y bla bla bla, chiquiri paquiri. Nos vamos, despídete, vaya. Chau, 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 chau.